noches, bienvenidos en el canal de YouTube de este dibujo Pasadores. En el proyecto se podría bomba de agua. Mi nombre es Samuel Numibio, estudio ingeniería industrial en la Universidad de Tecnología de Santiago Utiza. Hoy es el sábado 17. Yo vengo a realizar este dibujo tutorial en la mesa de abril del año 2021. En esta materia diseño y dibujo industrial. Entonces, estoy en el grupo 02. Vamos a realizar este dibujo. Vamos a hacer nuevamente el control de la N. ¿Ok? Muy bien. Vamos a abrir este control aquí. Y después voy a realizar este dibujo. Normalmente ya. Este va de aquí. Y después. Vamos a hacer nuevamente un clic en la isométrica así. Y después. Vamos a hacer normalmente un círculo, ok. Aquí un círculo de media, este parte aquí de 5, excusame, y una longitud de 31. Muy bien, este muy bien, ok. Aquí también otro círculo, este parte aquí, ok. Y normalmente yo puedo venir a hacer 6.5, ok. Bien, y ahora lo que te da de 38, ok. Ahora bien, y después el tercero pasado lisa voy a realizar un clic exactamente a este punto aquí por una círculo, ok, de 2.5. La longitud principal de aquí anualmente de 30. Ahora bien, entonces vamos a hacer un clic en la frontal y después un clic en la isométrica así. Y yo puedo venir a realizar este parte aquí. Normalmente vamos a hacer una cuadrado de un clic aquí, un círculo de 15. ¿Okay? Y voy a desplazar para ese, ok, ese es el punto, y a desplazar también a la derecha de 31.75. ahora bien, entonces voy a verificar muy bien ese. Yo puedo hacer una clic en el cuadrado, ok, un clic aquí, un clic en la longitud también, y después de este parte de aquí vamos a hacer 13, ok, y de este parte de aquí vamos a hacer 13 también, y por el parte de arriba de este 13 también. Ahora vamos a verificar esta figura muy bien como eso. Ahora bien, ok, entonces vamos a hacer un buen diseño, un clic aquí. Y después voy a realizar el punto centro de este parte aquí, un clic exacto aquí, un desplazar con el ABC que puede venir a este punto centro aquí. Muy bien, entonces vamos a hacer un clic en la subvención y después en la isométrica así. Ahora vamos a hacer normalmente una referencia de aquí, un clic aquí, y después un clic en este parte pequeño, ok, y enter. Un clic en la realista. Voy a verificar esta figura como ese. Okay. Ahora bien, esta figura como ese. Un clic en la subvención y después un clic en la isométrica. Entonces, vamos a hacerla normalmente. Un clic aquí. Y después voy a hacer un clic aquí también, y después un clic aquí. Voy a escribir el nombre de este dibujo 04, pasadores. Ok, voy a aguardar a ese. Muy bien.